Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Huelchas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Traigo a continuación el tema a tratar, que es el siguiente. Vamos a hablar un poquito de las estrategias para teletrabajar. Voy aquí a ilustrar un tanto con este video todo lo relacionado con este sitio web que había una persona en especial que tal vez esperaba mucho de él y pues no me gusta dejar la gente así con esa parte. De pronto desanimado o desanimada, pensando que, bueno, lastimosamente de pronto yo no lo pudiera manejar. Pero bien, aquí les traigo, como lo prometí, puntualmente el tema a tratar. Bueno, este video va a ir dentro de una pequeña línea, dentro de una pequeña serie, no es tampoco larga, no es extensa, pero vamos a hablar de estrategias para teletrabajar con el sitio web EasyHits 4U. ¿Bien? EasyHits 4U. Bueno, para algunos que no lo distinguen, ¿no es cierto? Este lugar es un sitio promocional, es un sitio intercambiador, en el cual, ¿cómo vamos a trabajar con él? Bueno, la manera es la siguiente. Usted, al registrarse en el sitio EasyHits 4U, lo que va a hacer es trabajar para obtener la ganancia de créditos. Estos créditos, a su vez, usted luego los va a poder convertir y va con estos créditos a intercambiar para que a través de ese intercambio el sistema le permita promocionar su sitio web y así de esta manera ganar tráfico casi que de una manera libre. Entonces, lo más interesante es eso. Este sitio viene existiendo desde el año 2003, ¿no es cierto? Está ubicado en Ohio, Estados Unidos. En este momento, como lo podemos ver aquí, aparece un total de visitas de 3.819.443.190.220, pero esto es permanente porque en cualquier parte del mundo, en este instante, en este segundo, están entrando miles y miles de personas a este lugar y se están registrando. Entonces, y vean la magnitud, cuánta cantidad de gente se está metiendo, está dejando su sitio web, está amasando créditos que posteriormente va a cruzar para con esto poder promocionar su sitio web. ¿A quién no le interesa promocionar su sitio web? ¿A quién no le interesa que mucha gente pueda conocerlo? Son millones de personas que quieren ese fenómeno situar. Entonces, vamos a hablar de que 505.329 personas el día de ayer lo descubrieron. ¿Sí? Y bien, entonces, para empezar, bueno, número uno, usted tiene que registrarse. El registro no es una cosa del otro mundo. Usted, para registrarse, puede hacerlo con Facebook, con Gmail o con una cuenta ya propiamente suya, ¿sí? Como vemos acá en el sign up, ¿no? Ahí podemos ver, es muy fácil. Join significa la palabra unirse, ¿no? Puede unirse a través de su Facebook, puede unirse a través de su Gmail, a través de Google, o simplemente si tiene otro correo diferente con terminación Yahoo, Hotmail, etcétera, lo puede hacer por donde dice Fill out short registration form. Registration form. Ok, a través de esa parte lo puede hacer. Bien, entonces una vez que lo hace, tiene que brindar sus datos más inmediatos, como son su nombre, su apellido, ¿sí? Su contraseña, su correo electrónico, tal vez también un username, o sea, como un nickname, un apodito, ¿sí? Cosas de ese tipo. Y no más, eso es todo lo que usted tiene que hacer. No es cosa del otro mundo, es lo más sencillo que usted puede hacer. Bueno, una vez que usted ya lo hace, entonces inmediatamente vamos a entrar en acción, nos vamos a loguear. Entonces tomamos el login y nos vamos a loguear. Entonces acá, una vez que estamos logueados, entonces vamos a decirle que no soy un robot, o sea, tenemos que llenar el captcha que nos solicita y entramos inmediatamente. Una vez que entramos, entonces estamos dentro de nuestra
de nuestra plataforma, o sea, dentro de la plataforma, estamos en este momento observando nuestro dashboard, donde el dashboard es simplemente un sistema compuesto de componentes que indican más o menos la situación como lo encontramos en este momento. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar. Yo estoy empezando de cero, no tengo en este momento nada. Empezamos porque, primero, si la persona no domina el inglés, pues es más factible que pueda mejor manejar el sitio web con el idioma español. Esa es la primera parte. Entonces, para elegir el idioma español, solamente cuesta ubicar el puntero en la parte derecha superior, exactamente donde esté presente la palabra seleccionar idioma. Abrimos y elegimos el idioma nativo con el cual nosotros solemos trabajar. En este caso, por ejemplo, yo trabajaría el español. Una vez hemos elegido el idioma español, entonces seguidamente nos vamos a encontrar así. Si nosotros quisiéramos achicar nuestra pantalla un poquito más, presionamos la tecla control. Mientras ella se encuentra presionada, movemos el botón del mouse hacia abajo un poquito, buscando que quede mejor visible todo lo que tiene al frente de la pantalla. Bueno, entonces la primera cosa que vamos a hacer es simplemente, entrar en el sitio web, acá, sitio web, y acá en este sitio web donde entramos, es donde vamos a agregar nuestros sitios web. ¿Qué vamos a promocionar? Oigan bien, ¿qué vamos a promocionar? Porque es lo que nos interesa poder dar al mundo a conocer. Entonces aquí agregamos un enlace, por ejemplo, y entonces elegimos un lugar que podamos promocionar, ¿sí? Promocionar. Entonces, para poder elegir ese lugar que queremos promocionar, bueno, por este momento sería un sitio web, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ubicar un sitio web y también vamos a ubicar un video de YouTube, ¿sí? A ver si eso también nos funciona, ¿correcto? Bien, entonces, si nosotros vamos a publicar un video de YouTube, por ejemplo, entonces voy a poner aquí uno, así muy, muy rápidamente, uno que me gusta mucho. Entonces vamos a poner aquí una aventura. Ese es el mío, ¿no? Una aventura en la montaña. Entonces, este video que tengo acá es mi perrito, ¿sí? Entonces, yo lo voy a tratar de publicar y lo voy a dar a conocer. Entonces, aquí arriba tengo en el navegador el enlace del video. Entonces, yo lo voy a tomar, control C. Y luego, bueno, cierro acá. Y acá, entonces, lo que voy a hacer es promocionarlo. Entonces, aquí donde dice añadir, voy a hacer un clic. Y en ese momento va a disparar una pequeña ventana emergente en la cual vamos a listar. Y dice acá, sitio, enlazar, http://diagonal2ts. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Borran esta parte y en su defecto, como ya copiaron, aquí van a pegar. Y después le ponen un título. Entonces, un título, el título que usted quiera ponerle. Conoce a Dharma, mi amigo peludo, por ejemplo. ¿Sí? Conoce a Dharma, mi amigo perruno. Bueno, vamos a poner ese ejemplo así. El sitio está en español. Entonces, 24 horas de tráfico. ¿Sí? Y adicionalmente, aquí debajo vemos una cosa que dice ajustar avanzado, o sea, hacer ajustes avanzados. Entonces, al abrirlo, vamos a encontrarnos con algo especial acá. Cuando abrimos acá, entonces dice, si vamos a utilizar un geolocalizador. ¿Qué es un geolocalizador? Es un sitio donde nosotros podemos definir la zona donde quisiéramos que la promoción de ese sitio web o ese video o ese blog, ¿no es cierto?, lo conociera la gente. Entonces, de pronto alguien dice, no, a mí me gustaría que lo conocieran en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero de pronto alguien diría, no, a mí me gustaría más que lo conocieran, por ejemplo, aquí yo abro y yo dijera Suramérica. ¿Sí? Entonces, en Sudamérica,
Si yo lo quiero dar a conocer en Sudamérica, ¿sería en todos los países de Sudamérica o simplemente en un país específico de Sudamérica? Entonces diría, no, ¿sabe qué? En un país, por ejemplo, como Colombia. ¿Sí? Colombia. Y ahí simplemente ya queda. Y después diría, ¿en qué región? ¿En todas las regiones o en una en especial? Bogotá o la costa o Cali, etcétera, cualquiera de esas, ¿no es cierto? Entonces abrimos acá y al abrir aquí, ahí, en este momento ya dice todas las regiones, ¿no es cierto? Entonces esto se entiende que va a disparar a cualquier región de Colombia. Bueno, en este momento, entonces, este tiempo, ¿cuánto va a ser? ¿De 15 segundos, 30 segundos o 40? La ponemos el mínimo, ¿no? 15 a 20. Espectáculo, o sea, son como las impresiones que van a salir en el día. 5.000 impresiones, ¿sí? Está bien. ¿Cómo se va a mover eso? Durante todos los días, ¿sí? Durante el domingo, ¿sí? Entonces, aquí estaría todo presente. Y bueno, entonces en ese momento acá le diríamos, en este caso, le decimos enviar este sitio web. Entonces cerramos y esperamos un segundo. Y bueno, ya prácticamente contamos con ese sitio. O sea, ya tenemos este sitio aquí establecido, ¿no? El sitio establecido se llama Conoce a Dharma, mi amigo perruno. Entonces, las personas que descubran eso, ¿qué va a pasar cuando lo descubren? Pues simplemente que en el momento de la promoción, cuando alguien haga un clic, va a hacer un clic, entonces un ejemplo, va a hacer aquí un clic, ¿y qué va a salir? Pues el video de el perrito, ¿sí? Ok, esto es lo que va a pasar ahí. Bueno, entonces hemos podido conocer hasta aquí cómo se incorpora un sitio web a esta parte que tiene que ver con ISEGIS. No voy a extenderme más porque para eso le voy a dar lugar a otros videos para que no se vuelva tan cansón y que usted también, dentro de la lista de reproducción que yo voy a armar, usted los pueda ver todos con calmita. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Aquí yo termino este video. Muchas gracias y los espero poder atender nuevamente en el próximo video. Hasta pronto.